el resultado de la selección nacional. Ya está en Querétaro el equipo mexicano, hicieron regenerativo. Hoy por la tarde nos decían que tendrán un entrenamiento a puerta cerrada. ¿Qué dice Miguel Herrera? ¿Qué conclusiones son las del técnico nacional tras la victoria ayer ante el cuadro de Honduras? Hay que ver a jóvenes cómo se van comportando con el equipo y creo que van a ir sumando mucho más aciertos, ¿no? Creo que al final dejamos un poquito de tener la pelota, pero tuvimos ahí un par de oportunidades todavía más para poder hacer más amplio el marcador y creo que ellos no tuvieron nada. Creo que hoy el equipo se comportó muy bien tanto en el balón parado a favor como en contra y mantuvo la posesión de la pelota. Cuando la perdimos al final, cuando vinieron los cambios, no fueron peligrosos porque el equipo siguió corriendo con buena actitud, ¿no? Y la afición, sensacional, la verdad que no podemos decir más que gracias a toda la gente de Chiapas por haberse portado como estuvieron, apoyando al equipo, agradecidos con la gente, con cómo está involucrada con cada uno de los muchachos, ¿no? Y bueno, pues esos espontáneos de repente que brincan, tendrán que entender que tienen que aguantarse un poquito porque nos perjudican a todos, ¿no? Pero bueno, pues es parte de saber que están aquí los muchachos y que quieren abrazar a sus ídolos. Estamos muy agradecidos con la gente de Chiapas, por supuesto, con la invitación del gobierno y contentos, nos vamos de aquí, ¿no? Revancha la dijiste tú, yo nunca dije que era revancha, dije que era un partido de preparación, siempre lo dije, amistoso no es, porque ya nos dimos cuenta en la cancha que no era amistoso, entonces siempre hablé de un partido de preparación, yo no sé de qué revancha estás hablando, es un equipo, es un partido que sabíamos que era para prepararnos y para ver cómo están preparándose ellos y que las cosas van bien. Para nosotros fueron mejores, fuimos contundentes en la llegada, Chicharo vuelve a meter gol y creo que se muestra bien el equipo, ¿no? Reitero, pues vienen cambios, a lo mejor dejas de tener la pelota, pero pues es obvio por los cambios, porque estás empezando a ver gente joven dentro del equipo, ¿no? Porque se ha ido elevando el nivel de los equipos de Centroamérica, han sido cada día más fuertes, digo, el Mundial lo deja muy claro, ¿no? Ya no nada más es México y Estados Unidos, Honduras también tiene su forma, hoy Panamá ya tiene 3-4 años trabajando juntos con un grupo de muchachos que han ido creciendo, que han ido haciendo las cosas bien. Ni hablar de Costa Rica, lo que hizo en el Mundial, pues obviamente la zona ha crecido bastante, ¿no?